autoridades electas a través de una asamblea comunitaria en San Juan Sosola, perteneciente al municipio de San Jerónimo Sosola, exigen al presidente municipal Marcelino García realice la toma de protesta a las autoridades de esta agencia municipal para poder trabajar de acuerdo a sus usos y costumbres. En conferencia de prensa, el agente electo, Jacobo Hernández Durán, mostró un documento que recibió por parte del presidente municipal de San Jerónimo, en donde no se le podía tomar la protesta correspondiente, ya que existe un acta de impugnación y tendrán que esperarse hasta que la Secretaría General de Gobierno resuelva dicha impugnación. Sin embargo, desconocen el origen de la misma. Siempre ha tratado de pisotearnos con sus asesores que tiene atrás, que es Pavel, Gómez y Ángel Avendaño y Juan García. Son los que siempre están dominando el municipio. Ellos son los que manejan al municipio. Ellos son los que manejan al municipio, exactamente. Y esos siempre son caciques de los mismos pueblos. Y es lo que no nos quieren aceptar a nosotros como electos. Hernández Durán señaló que se les está coartando su derecho, principalmente porque no concuerdan con los ideales de Marcelino García, quien tiene el respaldo de actores políticos del PRD en el distrito de Etla y ante ello pretenden imponer a alguien más como agente de la comunidad. No, vamos a empezar porque apenas ayer nos presentamos. Apenas ayer nos dijeron que estamos impugnados, vamos a caminar apenas. Pues vamos a seguir adelante, a ver con las autoridades competentes, a ver qué puede ser. La asamblea va a acordar. Sí, así es. Exigir los respetos y la asamblea acordará que así procede. Así es. Con imágenes de Citlali Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.